bienvenidos. Son las 9 de la mañana en punto y esta es la cita que usted tiene de lunes a viernes con el canal Telemedellín, Mi Parque, Tu Casa, 9 de la mañana para que usted empiece el día súper animado. Usted que está en casa y que nos está viendo, de pronto nos está viendo a través de Facebook Live o www.telemedellin.tv. Ahí en línea se puede conectar con todos los temas saludables que vamos a tratar el día de hoy. Es un día especial, es lunes, comienzo de semana para que estemos con toda la pila y toda la energía puesta. Recuerden que estamos en el canal Parque Telemedellín, que ustedes pueden hacer parte de este programa porque lo hacemos aquí al aire libre. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que ustedes podrán disfrutar todos los días acá en el canal Parque, donde queda carrera 43F número 1860, Villa Carlota. Recuerden que en la parte de arriba tenemos la avenida El Poblado y en la parte de abajo tenemos la avenida Las Vegas, así que queda muy fácil ubicación, tiene donde parquear, así que tienen que hacerlo para que ingresen, para que puedan disfrutarlo. ¿Cobro? ¿Tiene cobro? No tiene cobro. Así que la entrada es libre para que disfruten de toda la naturaleza que tenemos ahí, las diferentes amiguitas, las ardillitas que disfrutan hoy, los pajaritos que nos acompañan el día de hoy, lunes. Mi compañera Catalina no está, pero estaré yo acompañándolos con los invitados que tendremos el día de hoy. Hablaremos de todo el tema de actividad física, de la diferencia entre esto y el ejercicio y el deporte. Tendremos a una emprendedora que con su mamá crearon una empresa familiar y nos van a hablar de la parte ecosostenible que podemos tener en nuestros hogares con nuestras mascotas. Tendremos también una doctora que posiblemente nos hable de intolerancia alimentaria, así que tema muy interesante para que ustedes y yo compartamos. Las líneas están abiertas desde este momento para que conversemos, me saluden. 268-6033, 268-6033. Como siempre, yo les tengo mi mensaje del día. Hoy es del filósofo austriaco Viktor Frankl y dice: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Repito, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Ahí lo tienen, mensaje del día para que les quede en la cabecita y lo vayan pensando para que puedan comunicarse más con esto. Bueno, recuerden que me pueden llamar, que pueden hablar conmigo, también nos pueden escribir a un correo electrónico que ya tenemos disponible, Mi Parque, Tu Casa, @telemedellin.tv, y ahí nos pueden pasar todos los temas que ustedes quieren que tratemos aquí en el programa, todos los invitados que quieren que vengan, porque posiblemente usted es un profesional y quiere abordar temas acá en esta sala tan especial, pues bien. O me quieren mandar ese mensajito del día que siempre les estoy contando a las 9 de la mañana, también se lo recibo, así que ahí lo tienen, Mi Parque, Tu Casa, @telemedellin.tv. Pues bueno, yo creo que me puedo ir con mi primer invitado. Me tengo que trasladar a mi otro set. Yo soy feliz porque en este lugar yo tengo múltiples sets donde puedo disfrutar de cada invitado. Juan Uribe, te veo muy elegante hoy. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo vas? Estás muy elegante para hacer deporte y hablar de actividad física. Pero tenía que estar a la altura del programa. Muy bien, muy bien. Bueno, Juan, háblanos un poquito de ti para que las personas sepan quién es Juan Uribe. Bueno, yo soy médico deportólogo, trabajo con toda la parte de ejercicio, reducción de peso y moldeamiento corporal sin cirugías. Es muy importante para mí, más que todo, la orientación de la gente en planes de alimentación, de ejercicio, de vida sana. Listo, muy bien. Hoy Juan está en Mi Parque, Tu Casa, para que hablemos de esas diferencias de actividad física, ejercicio y deporte. Okay. Son tres cosas supremamente diferentes y todos lo llamamos, yo estoy entrenando, yo estoy haciendo ejercicio, es que... Y muchas veces yo creo que estamos malinterpretando o no, por desconocimiento, no sabemos bien qué es lo que estamos haciendo. Ustedes nos pueden llamar en este momento, 268-6033, para que hablen con el doctor Juan Uribe y conversemos y entablemos una buena conversación, una buena charla en esta mañana. ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, lo más importante de la actividad física es cualquier movimiento que nosotros hacemos que genera un gasto energético, un gasto metabólico. Por ejemplo, las señoras que están barriendo, el señor que está lavando el carro, incluso cuando estamos en la casa subiendo escaleras, eso es una actividad física.
Ya la parte del ejercicio es cuando una persona quiere o intenta hacer algo más organizado, decir, yo voy a ir al gimnasio, voy a montar en bicicleta o voy a hacer un partido de fútbol, que hay también muchas confusiones y muchos mitos de cómo debe ser el entrenamiento en la parte metodológica. Y el deporte, que ya está más reglamentado, que es cuando un muchacho o una persona quiere ser deportista, ya sea de alto rendimiento o ya sea recreativo, entonces este está en un equipo de fútbol, en un equipo de ciclismo o en un gimnasio, ya hay unas reglas donde tiene que estar, digamos, regido por una organización, pero también pueden haber, como te decía, ejercicios de alto rendimiento, de deportistas de alto rendimiento o recreativos de los que van a jugar fútbol un fin de semana o en la semana una sola vez, donde están todos los mitos de lo que vamos a hablar para que la gente no se confunda, porque a veces en redes nos meten muchas cosas que creemos que es verdad y hay mucha desinformación en el tema. Señora, usted que nos está viendo en la casa, señor, que usted está ahí sentado, usted sabe que nos puede llamar y puede aprovechar full a ese deportólogo Juan Uribe, 268-6033, para que entienda que muchas veces lo que hacemos, y eso pasa mucho con los señores, sobre la actividad física, y es que decimos, no, yo sí hago ejercicio, y eso pasa mucho con las personas de edad y sobre todo con los señores, porque, digamos, me ha tocado y lo he vivido, y es que yo juego fútbol y pues usted me ve todos los miércoles jugando fútbol y el resto de la semana yo pues descanso. Eso es actividad física, ese es deporte, eso es ejercicio. A ese ejemplo específico, ¿a qué se relaciona? Ese es un ejercicio que la gente llama deporte, pero que es completamente contraindicado. Sí. Porque cuando yo tengo una regularidad en un ejercicio, que lo haga, digamos, un entrenamiento programado, que lo haga mínimo 5 veces a la semana, yo podría decir que estoy haciendo un ejercicio bien dirigido y preferiblemente a través de un médico deportólogo o de un profesional en el deporte. Pero estas personas que van y dicen, no, yo juego fútbol con mis amigos todos los miércoles en tal cancha y después del partido nos tomamos unas cervecitas, o el que va y dice, yo voy a la ciclovía, en la semana no hice nada y me hice toda la ciclovía desde Itagüí hasta el norte y me llegué a las 2 de la tarde, es súper delicado y antes es contraindicado. Es mejor que los que hagan el deporte solamente el fin de semana una sola vez, eso es mejor no hacerlo porque es más peligroso para el organismo, ahí es donde se presentan los problemas de infartos, de problemas de enfermedades articulares y lesiones. Además que dicen, bueno, después de esa actividad física yo me tomo una que otra cervecita ahí porque eso me hidrata, pero bueno, vamos a seguir avanzando con este tema porque tenemos llamada en este momento desde Remedios Antioquia. Alejandro, buenos días, bienvenido a Mi Parque, tu casa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Alejandro? No, pues muy bien, gracias a Dios y por felicitarlos por su excelente programa. Ay, muchas gracias. Lo espero por acá para que venga acá al Parque Telemedellín. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo se va a pegar esa paseadita? Pues vamos a ver, lo más prontico posible, pero sí me parece muy interesante el programa, me parece que es de gran necesidad para muchas personas que somos más bien como perezosos. Que son más o menos sedentarios. Alejandro, ¿cuál es la pregunta que tiene para el doctor Juan Uribe? Pues la pregunta para el doctor. Doctor, lo que pasa es que a veces uno es más bien sedentario. Entonces, yo le pido a ver qué recomendaciones. ¿Los deportes es bueno hacerlos en... Sí. Ok. Cuando una persona es sedentaria, lo más importante es que tenga adquirir primero el hábito, o sea, sí, en la disciplina de la persona que hace ejercicio, es tener una rutina que empiece progresivo. El que no hace nada y que es sedentario, que empiece 20 minutos, que lo haga siquiera 4 veces a la semana, con unos intervalos de descanso, que lo esté haciendo a un porcentaje, si es completamente sedentario, que empiece a un 50% de su capacidad física y que vaya incrementando gradualmente. Y por eso les decimos que es muy importante que tengan una asesoría médica o de un profesional en deporte para que le pueda decir cómo lo tiene que hacer con referencia a la frecuencia cardíaca, al fortalecimiento, porque no es solamente hacer cardio, porque la gente sí lo vive en cardio y lo vive en pesas. Y ahora se utiliza mucho un ejercicio que es el funcional, que es la combinación de cardio y tonificación, que lo más importante es hacer una reducción de grasa, mejorar el sistema cardiopulmonar y tonificar los músculos. Entonces es ir gradualmente, arrancando de cero y progresivamente hacerlo siquiera 4 veces a la semana. Yo siempre digo que una persona que no haga mínimo 4 veces a la semana
ya no es un ejercicio que sea importante, ni que deje huella, ni que tampoco sea positivo para el organismo. Entonces, la primera recomendación es empezar al lado de un profesional para que lo guíe, y si en ese momento no ha podido conseguir la cita, es gradualmente empezar a hacer su ejercicio, 20 minuticos, puede salir a caminar. Exacto. Ya hay muchos espacios en los parques y en los estos gimnasios al aire libre que uno puede hacer parte de estos, pero responsablemente, porque ya uno también ve que las personas llegan y le dedican 2-3 horas a esto. Entonces también es responsabilidad con lo que encontramos en la calle para hacer la actividad física. Y que la gente se autorregule, o sea, muchas veces empiezan con muy buena actitud, ahora que estamos empezando el año, no, este año sí voy a hacer los objetivos de reducción, entonces se meten unas pelas de una hora y haciendo ejercicios que ellos no pueden hacer, entonces cuando el organismo empieza a cobrar factura porque los músculos se inflaman, cuando uno amanece el otro día todo molido, que no puede ni moverse, que le pasa a muchas personas, eso es una miositis, o sea, una inflamación del músculo que muchas veces se puede volver hasta peligrosa. Bueno, Juan, ¿qué tal si vemos la siguiente nota donde vamos a ver el uso correcto de las escaleras, que las podemos utilizar muchas veces para hacer deporte, pero lo que hacemos es que no sabemos cómo. Entonces, aquí les preparamos la siguiente nota sobre el uso de las escaleras. Tener prácticas saludables es fundamental para nuestro estado de salud. Las escalas se convierten en espacios propicios para fortalecer diferentes partes del cuerpo. Hola, soy Diego, soy personal trainer. El día de hoy vamos a hacer una rutina en las escalas donde vamos a trabajar cuádriceps, glúteo, isquiotibial y gemelos. Vamos a hacer skipping. Va. Eso. Muy bien, Ana, vamos. Vamos a hacer eso, tijera. En el borde de la escala vamos a hacer una elevación de punta de pies para trabajar la pantorrilla. Cualquier lugar es ideal para poner en práctica rutinas saludables. Bueno, ahí estábamos viendo cómo se puede hacer, cómo se puede utilizar las escaleras para hacer también un ejercicio de actividad física aeróbico, pero me parece supremamente importante que nos expliques bien cuál es la pisada, el impacto que tiene esto, porque si no se hace, como decíamos, responsablemente, nos puede traer una lesión de rodilla. Sí, eso es muy importante, cómo hacer la parte biomecánica. O sea, la parte biomecánica suena como una cosa muy rara, pero simplemente es decir, cómo se debe hacer el ejercicio para que realmente sea saludable. Si yo hago un impacto y piso súper duro en la subida de la escalera, hace que la rodilla tenga un impacto que hace que se lesione la articulación, haya un problema de osteocondritis, que suena muy raro, pero es una enfermedad muy frecuente. Entonces la idea es pisar suavemente, que no se escuche la caída del tenis, y utilizar un calzado adecuado. Entonces uno puede subir escalas, que es muy buen ejercicio, pero al contrario, ya la bajada de las escalas es donde ya empieza a haber mucha más presión sobre la articulación, y es muy importante tener en cuenta todos estos datos desde el punto de vista fisiológico. Y cuando piso, no piso en punticas, sino que piso completo. Completo, porque para eso están diseñados los tenis, que tú ves que los tenis tienen un borde que está en una espuma que hace que el impacto se absorba, y es como cuando yo salto y caigo súper duro, hago que todo ese impacto se vaya directamente por toda la parte de la tibia y llega a la articulación de la rodilla, y se nos hacen las lesiones a nivel de los tendones o de la articulación. Entonces es muy importante saber caminar, trotar, subir escalas. No. Espere para que no se me vaya extenso, porque esto hay que desarrollarlo de a poquito para que podamos comunicarnos. Ya regreso, que voy para donde otra invitada, 268-6033, para que nos llamen y aprovechen a estos invitados, a estos doctores, y me vine para la sala de la casa. Para la sala acá. Alexandra, ¿cómo estás? Bienvenida a tu parque, mi casa. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Habías venido a Telemedellín, al canal Parque? Por acá sí, pero no con ustedes. Ah, bueno, me parece muy bien. Ya sabes que estás súper invitada todos los lunes, todos los martes, los miércoles, jueves y los viernes a las 9 de la mañana. Muchas Listo, gracias. Bueno. Alexandra Pérez, nutricionista. Sí. Hoy te tenemos invitada para hablar de la intolerancia alimentaria. Expliquemos primero qué significan estas dos palabras juntas. Bueno, acá hay que hacer una diferenciación, y es que muchas personas pueden llegar a confundir una intolerancia y una alergia a los alimentos, sí, ¿cierto? Y una sensibilidad. Sí, o sea, puede haber, digamos que lo podemos generalizar en términos de que hay una sensibilidad a algún componente del alimento, o a veces incluso a combinaciones que hacemos, pero lo asociamos específicamente con algo.
las intolerancias tienen una respuesta más común en términos digestivos, ¿cierto? Y por eso se asocia tanto pues como con el tema de la nutrición y qué tengo que hacer o qué tengo que comer o qué no. Entonces, digamos que muchas personas empiezan a asociar que el consumo de algunos alimentos les pueden generar distensión o gases o les da diarrea. Entonces empiezan, pues lo que dicen, ah, esto me cae muy mal o esto me inflama el colon, que es como las personas lo manifiestan. Digamos que las intolerancias tienen una asociación más a que hay un componente del alimento que no se digiere muy bien. Por el contrario, o digamos de una manera diferente, las alergias tienen un componente de respuesta inmunitaria, sí. ¿Cierto? O sea, el cuerpo reconoce algo de ese alimento como un agente extraño, ¿cierto? Entonces sí. Desarrolla una respuesta diferente, pero pueden tener incluso algunos síntomas pues como comunes. Listo, Alexandra, dame unos segunditos porque tenemos llamada en este momento desde Bogotá. Juliana, me alegra recibir esta llamada porque significa que nos están viendo no solamente aquí en Medellín, sino en otras ciudades de Colombia. Y bienvenida para cuando vengas acá a Medellín, disfrutes de este clima y disfrutes del canal Parque Telemedellín con Mi Parque Tu Casa. Juliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. Muy contenta por poderme comunicar con ustedes y con el doctor Juan Uribe. Me encanta, la pregunta es para el doctor Juan Uribe, así que doctor Juan, le van a hacer la pregunta. Juliana, adelante. Hola doctor, ¿cómo ha estado? Hola Juliana, ¿cómo estás? Doctor, lo que pasa es que yo he ido ya muchas veces al gimnasio y quiero aumentar masa muscular porque tengo muy poquita cola. Entonces quería saber qué me puedo tomar o qué puedo comer para que se vea mi progreso en el gimnasio. Bueno, ahí es muy importante la parte alimenticia, donde la proteína es fundamental. La gente piensa que en la parte de hacer masa muscular se requieren dos cosas fundamentales, que es tener una buena alimentación con un buen aporte proteínico, carne, claras de huevo, pollo, pescado, y la parte del ejercicio de tonificación a través de ejercicios con pesas, preferiblemente haciendo sentadilla, tijera, peso muerto, con una muy buena orientación para que realmente pueda haber una hipertrofia muscular y que haya un poquito de volumen y tonificación de esos grupos musculares que la gente quiere aumentar. Doctor, de todas maneras, regálele las redes sociales suyas por si ella se quiere comunicar y ampliar ese tema para okay. Que usted lo pueda también hacer. Juliana, si quieres mayor información, nos puedes meterte en el Instagram de nosotros, @médicojuanuribe, o llamarnos al 444-6243 en la Torre Intermédicas. Ahí te daremos cualquier asesoría con muchísimo gusto. Listo, doctor, gracias. Juliana, de pronto le quieres preguntar algo a nuestra nutricionista sobre el tema que estamos tratando, que es las alergias o esa intolerancia alimentaria. No, me gustaría saber cómo hago para conseguir una consulta con el doctor. Ah, listo, entonces por el interno te van a dar todos los datos para que puedas conseguirla, ¿listo? Juliana, muchas gracias, vuelve a llamar, ya sabes que Mi Parque Tu Casa, listo. Continúo acá con la nutricionista Alexandra para que ahora hablemos de la sensibilidad de los alimentos. Recordemos, muchas veces lo asociamos con todo, entonces, ay no, es que yo soy intolerante a... ¿Cierto? Y posiblemente no es que seamos intolerantes, sino que tengamos una sensibilidad y o seamos alérgicos. ¿Cómo encontramos la diferencia entre estos tres? Bueno, más allá que encontrar la diferencia, uh-huh. Es saber si es algo que puede ser transitorio, sí. ¿Cierto? Porque muchas veces las personas, por un tema de moda, entonces ya todos son intolerantes a la lactosa, al gluten. Cuando hablamos de intolerancia a la lactosa, ¿qué es? La intolerancia a la lactosa es que cuando tú consumes un alimento que contiene la lactosa, que es el azúcar, ¿cierto? Sí, por decirlo de alguna manera, de la leche, los lácteos, llega a tu cuerpo y digamos que no lo puede partir en una manera más sencilla. Entonces lo llevas al intestino y ahí las bacterias, digamos, hacen su trabajo y pueden generar como unos gases. O sea, el cuerpo no logra asimilarlo de la manera que nosotros quisiéramos o que debería ser. Pero muchas veces es porque las personas también están empezando a consumir productos sin lactosa, entonces su cuerpo pierde la capacidad para hacerlo, porque digamos que el cuerpo, si tú no consumes alimentos con lactosa, él no produce la enzima encargada de procesarlo. Pero bueno, pregunta y paréntesis acá. La leche de vaca, o sea, los lácteos, cuando ya somos adultos y ya pasamos esa etapa de bebés que necesitan la leche materna,
yo siento que hay muchos mitos alrededor de esto y siento que hay mucha desinformación. ¿Realmente los adultos necesitamos o no necesitamos los lácteos? Bueno, mira, es que esa es una pregunta un poco controversial. Sí. Porque realmente los lácteos son un grupo de alimentos muy importante en el tema nutricional, tienen de las proteínas de mejor calidad que existen, entonces tú podrías decir, pues yo no la necesito, pero pues no la vas a tener tan fácil para sí. adquirir algunos nutrientes. Okay. Entonces yo no te voy a decir, tú no lo puedes lograr sin lácteos, pero te voy a decir, es mucho más fácil lograrlo con lácteos. Okay. Y es lo que te digo, o sea, nos hemos hecho una idea extrema de la comida. Entonces es o un veneno es horrible o es lo máximo. Sí. Es poner los alimentos en su lugar y en el equilibrio que uno necesita. Los podemos consumir, distribuirlos en el día, una variedad de alimentos que nos hagan bien y evaluar si realmente lo que tengo es una intolerancia a la lactosa. Muchas veces es que consumimos una leche entera y lo que no nos va muy bien es la grasa. Entonces, con solo cambiar la leche de entera a semi-escremada, escremada, mejoran los síntomas. Mejora, o muchas veces usas un yogur que tiene cultivos probióticos y te ayuda al proceso digestivo en lugar de quitarlo. A veces te ayuda una leche semi-escremada. O sea, pero las personas están tomando la decisión inmediata. O dejo los lácteos. Y eliminar completamente. Eliminarlos o deslactosado. Listo. Y no tendría que ser el mejor camino. Listo. 268-6033 para que se comuniquen con nosotros y conversemos más de este tema de la sensibilidad, alergia, intolerancia a algunos alimentos. ¿Cómo puedo descubrir yo que estoy siendo alérgica a algún alimento y que no es una intolerancia al alimento? Bueno, entonces normalmente las alergias tienen una respuesta, digamos, en la piel, respiratorio, que te genera como algo muy diferente, simplemente que me dolió el estómago y me dio un poco de diarrea. Sí. O sea, normalmente hay otro tipo de síntomas asociados que no necesariamente son digestivos o dolores de cabeza y que tú lo puedes asociar, que consumes el alimento y te empieza a algo en el rostro o en el cuero cabelludo, o tienes respuestas cutáneas, ¿cierto? Pero muchas veces, como te digo, las personas lo confunden. ¿En esto qué es mejor? O sea, consultar con un médico y que haga esa diferenciación. De todas formas, vuelvo y les digo, a veces puede ser algo muy temporal o asociado con un desorden en la comida que muchas veces ni siquiera la gente lo puede identificar tan fácil. Entonces lo mejor es consultar para determinar el origen real. Sí. Y no simplemente ir retirando como alimentos porque a veces se aumenta el riesgo de que estés mal alimentado porque empiezas a creer que tienes un montón de alergias o intolerancias a los alimentos, porque también hay un tema, como te digo, muy de moda. Eso te iba a decir, hay alimentos ahora de moda que existen hace muchos años y que ahora salieron y que se vuelven lo más saludable. Ese tema lo vamos a tratar más adelante, vamos a hacer un pequeño corte, pero recuerden, 268-6033 para que cuando regresemos del corte tengamos esa llamada para que sigamos conversando. Mi parque, tu casa, ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Las tardes de locura tienen cura en Telemedellín. En un espacio donde te podrás actualizar, conocer más de nuestro entorno, el arte y la cultura, de la mano de sus protagonistas. Conéctate todos los días. De 5:30 a 6:30 de la tarde por Telemedellín. Somos Región, un programa donde conoceremos el territorio y la gente que lo habita. El campo es muy bonito porque uno respira aire puro. En el que nos apropiaremos de nuestras tierras y con el que miraremos nuestro país desde una misma perspectiva. Esto es un sancocho. Gran estreno, este lunes a las 8:30 de la noche. Gracias, don Raúl. Acercarnos al sentir de las personas mayores, comprender sus procesos para respetarlos y amarlos profundamente. De eso se trata Entendiendo a mi Abue, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, aquí en Telemedellín. Para que haya una verdadera reforma a la justicia, hay que escuchar, pues, a todas las personas que realmente tienen la necesidad
y que, pues, a los que realmente están teniendo los problemas latentes para saber cómo poderlos ayudar. Lo invitamos a la gran consulta ciudadana para el fortalecimiento del sistema de justicia. Este 13 de febrero a las 9 de la mañana en el Coliseo de la Universidad de Antioquia. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Parque Tu Casa, y mientras que estábamos en el corte nos hicieron una llamada para recomendarnos un tema, y el tema es la drogadicción y los centros de rehabilitación, cómo podemos acceder a ellos. Así que, televidente, gracias por sugerirnos el tema, vamos a tenerlo en cuenta con nuestro director para desarrollarlo bien, para que podamos hablar de este tema, pero gracias por interactuar con nosotros. Pues bien, como ven, ya estoy en otro set de mi grandísimo set que tengo, porque tengo diferentes espacios, y estoy con Laura Gutiérrez, y me faltó la mamá, que es Viviana Posada, para que hablemos de EcoSapiens. Es una chiquita, tiene 22 años y ya es emprendedora y tiene esta empresa familiar. Laura, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, para hablar de tu emprendimiento. ¿Qué significa EcoSapiens? Bueno, muchas gracias por tenerme en el programa. Pues EcoSapiens es una tienda ecológica que tiene productos amigables con tu salud y con el medio ambiente. Es una empresa familiar, como tú lo mencionaste, la monté con mi mamá hace 2 años, cuando yo tenía 20 o 19 años más o menos. Es que es una chiquita, tiene 22, por Dios, y entonces, sígueme contando. La idea, digamos, que surgió porque en mi casa siempre hemos tenido como una tendencia a lo orgánico, a lo natural, a lo saludable. Y mis papás en ese momento, como cuando yo estaba en el colegio, querían montar como una tienda orgánica. Sí. Yo ya entré a la universidad y empecé a ver una materia que se llamaba ecología, donde me empezó como a surgir una inquietud ambiental muy fuerte. Y ahí fue como cuando yo le propuse a mi mamá que montáramos la tienda, pero enfocada en productos ecológicos y amigables con el medio ambiente, que era algo que es algo que no es común ver hoy en día. Sí. Pues primero, mamá, gracias por hacer eso, gracias por motivar a tu hija, ojalá los padres sigan haciendo eso, porque necesitamos granitos pequeños que puedan cambiar este mundo que tenemos que aportar, además que los estamos dejando a ellos, porque todos vamos transitando por este mundo. Entonces, vamos a hablar de estos productos que estamos teniendo el día de hoy. Yo ya lo conozco, y esto es el pitillo, ¿cierto? Hablemos de este pitillo. ¿Y cómo nos funciona y cómo lo podemos tener en nuestra cartera, en nuestro bolso, para las diferentes personas? Bueno, creo que es muy importante mencionar que nuestros aportes pueden ser granitos de arena que van sumando a diario. ¿Sí? Entonces son acciones pequeñas que nos llevan a concretar acciones mucho más grandes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el uso del pitillo, llevar tu pitillo ecológico en tu bolso, te va a permitir evitar utilizar pitillos de plástico o de papel que también, pues, contaminan. Entonces es un elemento que puedes... Ya estamos viendo que el tema del pitillo en los restaurantes ha disminuido, entonces ya ellos están vinculando por tener pitillos de papel, ¿cierto? Por los pitillos de papel, entonces lo que hacemos es vincularnos con esto. Entonces ya no solamente tenemos el pitillo de papel, sino este. Háblanos de este, muéstralo. Bueno, miren, pues este es un pitillo de metal, es un pitillo muy fácil de utilizar, ¿sí? Viene pues con un escobillón para poderlo lavar y un estuche. Pues pienso que es importante mencionar que la sostenibilidad tiene muchas capas y es un tema muy complejo, entonces es muy importante que nos informemos bien al respecto, porque a pesar de que creemos que utilizar un pitillo de papel es algo ecológico, no lo es, pues sí. Quiero aclararlo, porque en realidad es un proceso que contamina mucho más, okay. Porque necesitamos talar árboles para hacer un pitillo de papel, entonces esta es la mejor tratar forma. De utilizar esto sería como la mejor opción. Listo, Laura, tenemos otros artículos que nos sirven, tenemos el cepillo de dientes, tenemos la crema dental, pero tranquila, que esto sigue. Me tengo que trasladar para donde está mi doctor Juan Uribe, pero estoy encantada más porque quiero mostrarles, vean ese cepillo de dientes. O sea, son pequeños cambios que podemos hacer y que seguro van a aportar al ambiente de nosotros. Ya regreso. Claro que sí. Y a ver, me traslado para donde mi doctor, en este momento, mi deportólogo,
Juan. Regresamos con el tema de la actividad física, pero te cuento que tengo llamada especial para ti que se llama Angie, desde Bello, desde el municipio de Bello. Angie, bienvenida a Tu Parque Mi Casa. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Buenos días. ¿Cuándo vas a venir a Telemedellín? Yo los estoy invitando a todos. Yo no sé, pero aquí... Estoy súper contenta porque me entró la llamada y tengo una pregunta para el doctor Juan Uribe. Sí, claro que sí, aquí lo tiene. Recuerden que ustedes pueden aprovechar a los tres invitados que tenemos para que les expliquen cada uno desde sus temas. Esto, recuerden, 268-6033. Angie, ¿cuál es la pregunta para el doctor Juan Uribe? Para el doctor le quiero preguntar algún método para bajar de peso, qué hago, dónde están ubicados, ya que quisiera como bajar de peso porque estoy como subidita. Bueno, el tema cuando estamos, además porque regresamos de la época de diciembre, entramos en enero, febrero, y todas queremos como bajar esos kilitos de más, pero lo mismo, el tema de la actividad física, de la alimentación y ser responsables con eso y no meterse a hacer dietas de internet que lo que hacen es enloquecernos. Hola Angie, ¿cómo estás? Sí, realmente lo que queremos es decirte que para no tener un resultado de disminución de grasa, la gente se confunde el peso con la composición corporal y lo que queremos es bajar kilos de grasa, sí, y tonificar, que son dos cosas completamente diferentes. Para eso la actividad física que estamos hablando en el día de hoy y la parte nutricional, que también es fundamental, no puede haber un resultado sin tener las dos cosas ligadas. Un plan de alimentación hecho por una profesional en la parte de nutrición y la parte del ejercicio, que ojalá sea orientada preferiblemente por un especialista en medicina deportiva o un profesional del deporte para poder lograr hacer esa reducción de peso y, como llamamos, moldeamiento corporal sin cirugías, porque somos cero amigos de las lipos, son otros métodos distintos. Queremos hacer es un cambio de composición corporal a través del ejercicio y a través de la alimentación, porque finalmente somos lo que nos comemos. Entonces, lo que necesites, te puedes pedir una cita en nuestro consultorio, claro, y allá los atenderemos. Al final del programa vamos a repetir los contactos del doctor para que ustedes estén pendientes y los puedan tener. Precisamente, muchas veces lo que hacemos es, estoy subida de peso, me quiero enloquecer haciendo ejercicio, 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 porque es mi forma de bajar únicamente, y lo que hacemos es lesionarnos, lo que hacemos es meternos a hacer actividad física que seguramente no hemos hecho por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo recomendable y, digamos, en las edades para hacer la actividad física o el ejercicio adecuado? Bueno, lo más importante es tener un plan. Siempre todo arranca desde un plan, que uno realmente pueda hacerlo. Yo le digo a la gente, deje la pereza, que es que incluso en la casa uno podría tener, sin necesidad de aparatos, sin necesidad de equipos, uno puede hacer sentadillas, uno puede hacer tijera en la casa, uno puede hacer pecho plano, puede hacer una cantidad de cosas que en un espacio muy reducido yo puedo hacer las cosas. Lo importante es que uno tenga esa disciplina de hacerlo siquiera 20 minuticos. Ahora que está tan de moda el core o el tabata, que se llama hacer la planchita, que fortalece toda esta musculatura abdominal y lumbar, es supremamente fácil y es tener simplemente una asesoría. Ahora en redes sociales, afortunadamente o desafortunadamente, hay mucha información, pero también mucha desinformación, y ahí es donde es importante saber a qué le hacemos caso, porque en el caso de la nutrición vemos cómo todo el mundo manda dietas que son muy peligrosas, y para eso están los profesionales. Es muy importante saber qué de las redes puede ser importante y acudir directamente a un profesional para que te haga un plan de alimentación o un plan de ejercicio, pero es tan sencillo como que en la casa lo podemos hacer sin ningún problema a mano. Además, porque muchas veces lo que hacemos es que, ay no, estoy súper juicioso, súper juiciosa, me voy de viaje y paro todo. Chao. Y ahí es cuando nos damos cuenta que podemos continuar esta rutina encontrando los diferentes elementos del lugar donde estemos. Total, eso es muy importante. Hay gente que es muy meticulosa o le gusta hacer un gimnasio y tiene el super gimnasio al que se afilió y después se va a un paseo y cree que no puede hacer nada. Y así como tú tienes estas instalaciones tan lindas al aire libre, uno perfectamente puede hacer ejercicio al aire libre, puede hacer ejercicio en el gimnasio, lo puede hacer en la casa. O sea, no hay ninguna limitación de lugar, de tiempo y espacio. Uh-huh. Para que hagamos un ejercicio realmente que te pueda servir, desde que sea metodológicamente bien hecho y que no saquemos disculpas, porque muchas veces decimos, no, yo voy a empezar la otra semana, y la otra semana tampoco empiezo. Ese lunes nunca llega. 268-6033, para que se comunique con nosotros.
nosotros y sigamos conversando. Hemos hablado de la responsabilidad, hemos hablado de poner ejemplos de lo que no se debe hacer, pero ahora hablemos de lo positivo y los beneficios que trae hacer la actividad física, el ejercicio, en las diferentes edades, como lo decíamos, esos beneficios que nos trae de ser juiciosos y ser disciplinados con el deporte. Sí, es muy importante, Manu. Yo digo que el envejecimiento no es cuántos años tienes, sino qué eres capaz de hacer y qué no eres capaz de hacer. Entonces, dentro de la teoría que yo digo es, tú eres lo que no tengas de grasa y lo que tengas de masa muscular. Uh-huh. Ahí donde uno puede decir, una persona que tenga 60 años, si es capaz de tener una buena masa muscular, esa persona va a envejecer de una manera súper buena. Sí. Y desde el punto de vista de disminuir todos los riesgos cardiovasculares, de colesterol, triglicéridos y ese sobrepeso, que cuando uno ve el viejito con grasa, sin masa muscular, ese sí tiene problemas de equilibrio, se cae, se fractura. O sea que siempre tu amigo va a ser la alimentación, que es fundamental, tú eres sí. lo que te comes, sin tampoco llegar a esos extremos, porque la gente empieza a satanizar, como decía la doctora ahora, todos los alimentos, la intolerancia al gluten, a todas esas cosas, y que no nos volvamos obsesivos, porque es que nos estamos volviendo obsesivos con todo. Entonces estamos ya llevando las cosas a otro extremo, y que el ejercicio es el que hace que realmente puedas tener una masa muscular, que es la que te va a sostener. En este momento nosotros vemos mucho en el consultorio que a la gente la quieren operar de la rodilla, de la cadera, por todo, y es por falta de fortalecimiento muscular. O sea que el beneficio del ejercicio es fundamental en nuestras vidas, y eso es lo que nos va a llevar los mejores resultados. Bueno, tanto para los adultos como para los jóvenes que apenas están iniciando la actividad física, porque creemos que por estar muy jóvenes, que tenemos más resistencia, nos podemos desbocar en esto. Sí, ahí es donde vienen las lesiones. Por ejemplo, en el consultorio vemos mucho lesiones de rodilla, lesiones de desgarros musculares, o los pelados que están haciendo fútbol y quieren llegar a ser futbolistas, la cantidad de desgarros musculares, de lesiones son muy grandes, porque no hay una programación del entrenamiento, que es lo más importante. Listo. Juan, ya regreso, que me voy para donde la nutricionista Alexandra Pérez, para que sigamos hablando de esta intolerancia. Bueno, ¿sabes qué? Lo de la sensibilidad. ¿Hay algún test o algo que se pueda... ¡Ay, tenemos llamada! Perdón, tenemos llamada. María Gil, desde Manrique, bienvenida a Tu Parque, Mi Casa. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Estoy feliz de recibirte acá. Recuerda que a todos los estoy invitando para que se vengan al canal Parque Telemedellín. Ya sabes que tenés la invitación. Por allá estaremos si Dios quiere. Bueno, María, ¿tienes pregunta para la nutricionista? Adelante. Sí, muy buenos días. Lo que pasa es que, mire, yo, por ejemplo, soy una persona estatura, tengo 46 años, soy estatura 1,55, pues me considero que me alimento bien, pero no quiero estar tan demasiado delgada. Entonces, a ver, ¿qué me recomienda ella? Alimentación, pues algo que me haya subir de qué, debe ser masa muscular o no sé qué, no quiero estar tan delgada, soy talla 6 y pues no me gusta, no estoy conforme así. Muchas gracias. Listo, María, y aunque no es del tema que estamos tratando, también le podemos acercar y aterrizar un poquito esta respuesta a la televidente. Claro que sí, María, bueno, como lo mencionaba el doctor, siempre es muy importante que tú quieras subir de peso, empezar a hacer un programa de entrenamiento. O sea, uno muchas veces piensa que subir y bajar de peso es solo un tema de comida, sí, pero en realidad hay un tema crítico que tendría que empezar junto con la alimentación, y es qué tipo de ejercicio vas a hacer para ganar masa muscular, porque cuando tú dices no sé qué quiero ganar, no creo que quieras ganar grasa. Entonces, lo ideal es que vaya acompañado de un programa de entrenamiento que haga énfasis en ganancia de masa muscular, acompañado de una alimentación que normalmente, ¿en qué se basa? Que yo tengo que dar un superávit de energía. ¿Eso qué es? Yo necesito esto para mantener el peso que tengo, necesito consumir esto más para ganarlo, para invertirlo haciendo ejercicio para que lo que yo pueda ganar sea masa muscular y no tanta grasa. Entonces, es, en realidad es comer más, sí, pero qué tipo de comida voy a elegir y acompañado de qué tipo de ejercicio para que lo que yo gane sea no masa sea muscular, pues, como y no barriguita. Sea la barriguita y los gorditos del lado. Listo, María, espero que tu respuesta esté resuelta, pero para que retomemos el tema de nosotros de alimentación, intolerancia alimentaria, lo que hacemos es el siguiente resumen para que retomemos y entendamos de qué se trata la intolerancia alimentaria. Una alimentación correcta y completa es la base de una vida saludable.
La cantidad de productos que encontramos hoy en día, la competencia por los precios, la falta de información y la industrialización de los alimentos han provocado reacciones adversas en el organismo. Debes estar atento a síntomas como dolor de cabeza, acidez, agriera, hinchazón, incluso dolor abdominal, pues estos síntomas podrían estar relacionados con alergias o intolerancia alimentaria. Los tipos de intolerancia más comunes son al gluten, a la lactosa, a la fructosa y a la sacarosa. Los alimentos que comúnmente producen intolerancia en algunas personas son la leche, los huevos, el pescado, los mariscos, incluso algunas frutas y verduras. Si quieres una mejor calidad de vida, empieza por conocer tu cuerpo y cómo reacciona frente a los alimentos que consumes. Bien, me gustó mucho esa parte. Primero, conoce tu cuerpo. ¿Uno cómo puede conocer tu cuerpo? O sea, ¿cómo conoce lo que uno tiene y lo que realmente acepta el cuerpo mío y no el que acepta de los demás? Porque empiezan, lo que decíamos, la moda de los alimentos. Bueno, entonces realmente eso es de simplemente hacer tu mercado, empezar a consumir variedad de alimentos y detectar de pronto a ti en particular que no te cae muy bien. Voy a decir algo que puede sonar muy raro, ¿sí? Y es que las intolerancias y las alergias también tienen un componente emocional. Sí. Y muchas veces nosotros estamos pasando por una situación de estrés, nos cae mal un alimento, entonces decimos que somos intolerantes. Y muchas veces es que somos intolerantes a la vida. Sí. Entonces, o tenemos alergia a la vida. Entonces, muchas cosas nos empiezan a caer mal o tenemos una reacción diferente. Con esto yo no estoy diciendo que si alguien tiene una alergia, digamos, por ejemplo, a los mariscos, que se le hinchan los ojos, que hay obstrucción en las vías respiratorias. No, pues no vamos a hacer nada. Sí. Pero también es como decía el doctor hace un momento, o sea, relájese un poco, no se conecte tanto con tantas cosas, pero es real que algunas personas hay alimentos que no les caen tan bien. Pero evalúe primero si sacrificar ese alimento no puede hacer que usted sacrifique otras cosas más importantes en su calidad de vida. Listo, 268-6033 para que sigamos conversando y abarcando todos estos temas del deporte, la alimentación. Ahorita te preguntaba sobre un test. ¿Hay algo que me permita, un examen, que me permita saber que yo soy alérgica, intolerante o que tengo sensibilidad a los alimentos? Sí, o sea, hay algunos test, algunos digamos que están validados, o sea, se podrían utilizar, o hay una cantidad de información también que la gente se hace unos test que realmente no tienen como esa validez. Pero la realidad es que si tú te hicieras un test, sí, te aseguro que te vas a sorprender con algunas cosas que tú dices. ¡Oh! ¿Yo? ¿Cierto? Yo con eso. Pero entonces, no me cae mal. Pero tú puedes no tener una reacción como muy notable. Exacto. Entonces, realmente esto se hace cuando la persona tiene una evidencia de alergias, pues lo que te decía ahorita, como unas manifestaciones, y cuando el médico considera que es necesario hacerlo. Sí. Para estar seguro de que consumir este alimento, si eres alérgico, es mejor retirarlo, reducirlo, para evitar una respuesta que en caso de una alergia real podría comprometer la vida o la salud. En la intolerancia normalmente no se mandan como algunas pruebas, aunque existen, sí, pero es más detectar como los signos y síntomas después del consumo de ciertos alimentos. Acá quiero hacer una aclaración, sí, es que muchas veces se da la respuesta es por malas combinaciones que hacemos. De los alimentos. De los alimentos. Entonces comemos frijol con chicharrón, con mazamorra, que es genial, pero decimos que somos intolerantes a la lactosa. Claro, ¿cierto? Pero te le echamos la culpa solamente a la leche, que me cayó mal, pero no a los frijoles, al chicharrón, a la grasa y al arroz, al carbohidrato. Exactamente. Aunque esa combinación es deliciosa, es pues, buenísima. Pero bueno. Listo, tenemos llamada en este momento del norte del Valle de Aburrá, desde Bello. Marta, bienvenida. Mi parque, tu casa. Sí, buenos días. Hola, soy Marta Lucía Quintero. Doña Marta, cuénteme, ¿qué le quiere preguntar a la nutricionista? Mira, yo le quiero preguntar sobre esto, sobre la intolerancia a los alimentos. Yo pues sufro gastritis hace por ahí 32 años y me he hecho varios tratamientos, nada me ha servido y pues cualquier tipo de alimento me cae mal, sobre todo si son ácidos, si son... si tienen demasiada sal,
me caen súper, súper, súper mal. Yo tengo que, soy intolerante a la lactosa, no puedo comer quesito, leche, absolutamente nada de eso. Y yo quisiera saber cómo me puedo curar esto, cómo me puedo ayudar, porque ya es mucho tiempo con esto y no sé si es que en verdad esto no tiene cura o es solamente como un tratamiento para la enfermedad. Súper, tratamiento para este tipo de intolerancias. Bueno, sí, cuando tienes una gastritis hay varias cosas que tienes que revisar. Doña Marta, muchas gracias. Escuche pues bien atenta para que yo también estoy interesada en eso porque yo también tengo algún problema con algunos alimentos, entonces para que juntas entendamos lo que nos va a decir. Bueno, entonces si tienes un problema de gastritis, eso quiere decir que la capa o la pared interna del estómago tiene algún daño, ¿cierto? Como alguna herida, por decirlo de alguna manera. Eso hace que los alimentos pueden no digerirse o absorberse tan bien después o que te puede generar un malestar. Lo primero es organizar los tiempos de comida, ¿cierto? Uh-huh. Que no pase demasiado tiempo sin que tu estómago tenga algún alimento. Identificar esos alimentos que te irritan a ti particularmente, porque no todo el mundo tiene la misma respuesta. Hay un tema, y vuelvo y lo quiero tocar, es porque en esto trabajo yo también, y es que hay temas muy emocionales vinculados con esas cosas que están por tantos años. Uh-huh. Las gastritis muchas veces tiene que ver con esas iras, esas rabias que uno guarda y que a veces no saca, ¿cierto? Uh-huh. Entonces es que revises de pronto por ahí, aunque uno diga, no, eso no tiene nada que ver, pero a veces cuando uno está muy estresado, guarda muchas rabiecitas por ahí, eso puede tener una influencia. Desde la comida, empezarte a organizar en los tiempos, los productos con penca sábila pueden ser efectivos, aunque los que venden en el mercado muchas veces tienen demasiado azúcar y no tienen pues como el componente que más natural. Más natural. Sí. El consumo de yogur podría ayudar en algún momento. Posiblemente si llevas mucho tiempo sin consumir productos lácteos vas a ser más intolerante pues porque no se producen las sustancias claro. necesarias para procesarlo y empezar como a hacer digamos ese trabajo. Si has luchado mucho tiempo con eso quizás te pueda ayudar a hacer ejercicio porque eso también tiene que ver con el manejo del estrés y la carga, entonces hacer ejercicio te puede ayudar, puedes ver un cambio notable a partir de eso, ser más organizada con tus comidas, pero no hay alimentos, digamos que uno diga esto es mágico, pues como para tratar. Es un complemento entre todos. Es un complemento y mirar si necesitas medicación. Listo, espero que a doña Marta le hayamos resuelto un poquito la pregunta que nos hizo, ya regreso porque voy para donde Laura, porque estoy matada con todos estos artículos amigables con la salud. Y Laura, háblame por favor de eso que estamos viendo acá, estos cepillos de dientes que nosotros pues llegamos en el mercado y compramos plástico y plástico y plástico, esas son formas también de hacer ese granito, cuéntame. ¿Son hechos de qué? Bueno, Manu, los cepillos son hechos en bambú. Las cerdas son en fibra de bambú, son cerdas medias. No lastiman las encías, entonces personas con encías sensibles también pueden utilizarlo. Lo tenemos para adultos y para niños. Perfecto. ¿Qué tenemos acá? Esta es una crema de dientes libre de flúor. Sí. Es completamente natural. Es el excelente complemento pues para los cepillos de dientes. Sí, el envase como puedes ver es de vidrio, entonces también se puede reutilizar. Exactamente. Pero a ver, los componentes de esto, ¿cuál es la diferencia con el bueno, con mira, los otros? La diferencia es que esto es libre de flúor y derivados de petróleo, que es muy importante, y compuestos sintéticos. Entonces hace que sea completamente natural. Entonces, ¿y esto pues nos tiene que rendir? No, te alcanza por ahí 3 meses. El sabor es muy fácil de acostumbrarse porque normalmente las cremas naturales tienen un sabor muy diferente a la que conocemos. Listo. Por acá, les voy a mostrar rápidamente. Esta es la seda dental. ¿Qué es hecha de? Es hecha a base de almidón de maíz. Es 100% almidón de maíz. Biodegradable. Y me encanta porque el también es de vidrio. Y se puede, pues, tiene el repuesto. Listo, tenemos por acá el jabón. Es un shampoo. ¿Eso es un shampoo? Sí.
Sí. Esto, es un shampoo en barra, es algo muy diferente. Huele pero delicioso. Hace la misma espuma que un shampoo normal. Listo. Y tenemos por acá una, los protectores toalla higiénica y tenemos la copita. Que sería súper hablar más tarde de eso. Listo, súper. Ya esto, ya te voy a, les vamos a pasar las redes sociales de ellos para que sepan y puedan informarse más sobre estos artículos que seguramente nos van a ayudar a todos, que nos integremos, que hagamos ese granito para seguir ayudando al planeta. Laura, muchas, muchas gracias. Tenemos acá, vean, esta es la copa. Aquí tenemos la copa menstrual, ¿cierto? Sí. Hablemos rápido de esta. Bueno, la copa menstrual es un artículo pues de uso femenino, reemplaza sí. completamente los tampones y las toallas. Hay muchos mitos acerca de la copa, de que es incómoda, de que es difícil de utilizar, pero en realidad es súper sencillo. En redes sociales les podemos explicar a más a fondo a cómo utilizarla. Cómo utilizarla, cómo... Viene con un manual de uso y se puede Listo. Complementar con... Ahí están viendo las redes al aire para que lo puedan hacer. Y esos son los protectores. Entonces es meterse en la película de ayudar al medio ambiente. Mi Dios te pague por venir. Gracias Muchas por eso. Gracias. Gracias por emprender, ser tan chiquita y estar ayudando con el medio ambiente. Vamos a hacer pequeño corte y ya regresamos con más Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Tu casa, estamos ya a pocos minutos de finalizar, pero yo quiero que le enseñemos a todas esas personas que están viendo en este momento el programa algunas actividades que podemos realizar con pequeño espacio, pero hacerlos bien, bien hechos. Sí, ¿qué mano, podemos hacer? Es muy importante, por ejemplo, los ejercicios que se pueden hacer de sentadilla, que todas las mujeres quieren hacer tonificación de muslo o de glúteo. Por ejemplo, en un banquito como estos, tú puedes sí. hacer una sentadilla, hacer los pies, es muy importante la técnica, no los pies de frente porque te daña las rodillas, okay. sino abrirlos un poquitico, los abro un poquito, columna recta, sí. y vamos a sentarnos y volver a subir lentamente. Y se puede, tú haces 50 repeticiones de eso. 50. Y al otro día vas a sentir que te duele la nalga, que te duelen los muslos. Y ahí es donde uno se da cuenta que realmente le faltaba tono muscular. Listo, entonces la idea es que toque. O sea, ese es el límite. A 90 grados. A 90 grados. A 90 grados entonces, entre la parte de la pierna y el muslo. Tú llegas a 90 grados con la columna recta, que es muy importante porque hay sí. gente que lo hace así y se va a lesionar la parte lumbar, que es muy importante la técnica del ejercicio. Listo. El tema de la rodilla, que no sí. sobrepase. Exacto. Sí. Primero que todo, no poner la punta de los pies hacia sí. afuera, porque mucha gente lo hace completamente derecho. Eso y ahí es donde no es correcto. No es correcto. Listo. Vamos a apuntar un poquito hacia afuera, sí. hacer los 90 grados sí. y que la columna sea recta. Recta y bajo. Exacto. Y vuelves y subes lentamente y vas a hacer la isometría. No hay afán, no hay afán de hacer ejercicio, no de hacerlo. Listo, Juan, conclusiones sobre este tema. ¿Cuál es ese mensaje que le podemos dar a los televidentes? 268-6033 para que recuerden que nos pueden llamar, pero esas conclusiones para ellos. Bueno, lo primero es que uno es lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Eso es lo más importante como estilo de vida, hacer una disciplina en el ejercicio y la alimentación es fundamental. Tú comes lo que mercas, o sea que es muy importante que te fijes qué compras en el mercado para que realmente puedas tener una vida sana. Listo, los contactos, tu número, las redes sociales para que se comuniquen contigo y puedan seguir desarrollando este tema. Bueno, en Instagram, @médicojuanuribe, ahí pueden encontrar muchos antes y después, métodos de ejercicio, planes de alimentación, y en el celular del consultorio, 311-615-5277 o el 444-6243, allá los esperamos. Bueno, Juan, muchas bueno, gracias Manu. Por acá. Bienvenido Chao. A este parque. Gracias por todo lo que nos enseñaste hoy. Con gusto. Y acá me tengo que despedirme de mi nutricionista, a ver, Nutri, esas conclusiones, esos mensajes que le podemos entregar a los televidentes para que consulten más, porque yo siento que la sí. desinformación con el tema de los alimentos y se vuelve un hit que algunos alimentos... O sea, las almendras es lo más saludable y para algunas personas, digamos, con enfermedades autoinmunes pueden ser inflamatorias. Entonces, más de conocerse, de conocer lo que tu cuerpo puede presentar, esas conclusiones y ese mensaje. Bueno, entonces, primero identifica si hay algún síntoma recurrente después del consumo de cierto alimento o alimentos. Consulta para determinar si realmente es una intolerancia o una alergia.
toma medidas en el tema emocional, como te mencionaba, mira si están siendo intolerante, perdón, o de pronto estás siendo alérgico a muchas cosas de la vida, y lo otro es tomar pues como las medidas respectivas frente a esos alimentos sin llegar a los extremos, simplemente mirando si tienes una ligera intolerancia, puede ser incluyendo progresivamente el alimento hasta que logres tolerarlo, y si es un caso de alergia ya determinado que compromete pues como algunas cosas de la salud, es tomar un sustituto al alimento si es muy importante dentro de la alimentación. Entonces, responsabilidad con nuestro cuerpo, no estar creyendo todo lo que sale en redes sociales, sino viene de un médico, un especialista, un profesional. Vemos muchas dietas que posiblemente estemos sanos en este momento y a causa de estas dietas nos llegue como la mala pasada. Sí, o sea, puede que tú digieras muy bien todo, pero de repente sale ya y te empiezas a comer todo libre de gluten, lactosa y ya termina cayéndote mal, lo que no te tendría que caer mal. Autocuidado. Gracias, Alexandra, por estar acá en este programa. Gracias por compartir este espacio tan bonito con toda la producción, con todos los televidentes que nos llamaron y están conectados. Los esperamos mañana 9 de la mañana, Mi Parque, Tu Casa, para que sigamos conversando. Recuerden la línea 268-6033. Anótela para que mañana también podamos conversar. O nos pueden escribir al correo electrónico miparquetucasa@telemedellin.tv. Recuerden que tienen la invitación para que vengan libremente a disfrutar de este canal Parque Telemedellín, para que disfruten de nuestra programación. Gracias por acompañarnos y mañana nos vemos. Feliz día. Chao.